Vale, a ver, estamos ya. Estamos ya en el sniper, funciona todo, vale. Volumen. Vale. Venga, luces, cámara y acción. Última misión. Última misión. Del sniper Elite V2. Puerta de Brandenburgo. En el capítulo anterior vimos cómo lográbamos parar la bomba V2, de la que llevamos tras ella varias misiones. Por otro lado, estábamos intentando interponernos entre rusos y alemanes para evitar que hiciesen tratos entre ellos, sobre todo el tema de los científicos, por el tema de la bomba, que tenían información. Hemos ido también matando, pues eso, ciertos objetivos importantes, ¿no? Y el último que nos queda es Wolf. Vamos a por él. No queremos que salga con vida. Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten, a las 18:45 horas. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf, tenía que ir directo al corazón de Berlín. La mayoría de la ciudad estaba en ruinas, así que el único sitio para el disparo era justo donde había empezado. Tenía que llegar a la puerta de Brandenburgo. La ciudad estaba en llamas. La batalla estaba en su apogeo. Era como una visión del infierno. Y en algún lugar, en medio de esa tormenta de fuego, ese cabrón se subiría a un avión y se pondría a salvo, llevándose los secretos del programa de cohetes a Moscú, a menos que yo lo detuviese. Es que es curiosa la historia, porque los alemanes, pues bueno, ya los últimos reductos están intentando ahí... Bueno, se matan entre ellos, entre los rusos y los alemanes, pero luego hay ciertos pavos como este que intentan salir vivos y para ello, pues bueno, trafican con... Básicamente con la información que tienen y los conocimientos que tienen, ¿no? El tío este, con tal de salirse con vida, pues eso. Se quiere ir de rositas, vamos a pararle los pies y que no se lleve la información. No queremos que caiga en manos de los rusos. Vale. Pues nada, además que la puerta de Brandenburgo, para finalizar, ojo. Vale, empezamos aquí en una casa. Estamos, digamos, un poco retirados aún. Estamos llegando al centro de la ciudad. Y bueno, pues vamos a ello, vamos a ello. Y cuidadito, porque por aquí hay tíos por todos los lados, ¿eh? Pues ya me ha visto. Increíble. Buah. No sé, esos disparos han sonado poco, ¿eh? No nos ve ahora. Tomar por culo, chaval. Claro, el tema es que nos han oído. Es que yo recuerde, sonaban, o sea, caían bombas, pero no estaban cayendo bombas, con lo cual he dicho, voy a disparar, ¿no? O sea, bueno, si me matan lo intentamos hacer bien, pero no estaban cayendo bombas, ahora sí caen, qué curioso, después de que he disparado. En fin. Sí, sí, que alguien lo encuentre, jaja. Me trolean.
Vaya hombre. Bueno, uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Vale, el que faltaba, ¿no? Vale, otro. En el cogote, tío, en el cogote. A ver, hay un tío que habla por este lado, ¿eh? Mira, mira, mira. Está por aquí, ¿eh? Hay un tanque destruido. Ojo. Mira, nos ha visto. Ahí no puedes disparar, hombre. Joder, qué tonto el tío, ¿no? A ver. Au, dice au. Au, au. Ojo que me faltaba por coger. Ah, pensaba que era un lingote. Ah, sí, mira, un lingote, un lingote. Este no le había cogido. Aquí hay como una entrada de al metro o algo, pero está de todo construido ahí. La música del sniper, buenísima. Y allí hay más tíos, lo raro es que no se percaten de que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Me ha visto el tío? Vamos, venga. Desde allí que voy a gatas, tío. Tú mismo, tío, tú mismo. ¿Me habéis visto? Pues a tomar por culo. Me hubiese gustado pasarme en lo sigiloso esta parte, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Si no recuerdo mal, había un pavo por ahí arriba. ¿Qué hacen? Ojo. A ver. Eso va a doler, ¿eh? Oh. Hostia. Lo dicho, lo dicho. No, estaba más arriba. Pensé que me cubría con el camión. Venga, hombre, toda la misión, ¿en serio? Joder, tío, chaval. Pues nada. Ay. Vale, ¿y ahora cuándo caen las mierdas de las bombas? A ver, que yo lo vea. Que yo quiero ocultar el disparo. Hombre, menos mal, ya, ya está. Pues nada, oye, ojo.
No, cabrón. Buah. Vale, bien, bien. Vamos a ver dónde, desde dónde les podemos disparar más fácil. Ya se me iba a dar la vuelta justo cuando venía el bombardeo, tío. Venga, va, a los dos a la vez, ¿eh? Vamos, a la vez, uno detrás de otro, ¿eh? Va, tío, me cago en su padre. Me cago en todo, se me ha escapado, ¿eh? ¿Sabes por qué? Por el zoom. Tenía el zoom y hasta que le he visto. Vale, ahora sí. De refilón, ¿eh? Hasta ahí tres balas. Así es como tenía que haber empezado la misión antes. Joder, agáchate, hombre. Joder, tío. Cago en la puta de oros, tío. Qué mierda el terreno, tío. Se me estaba levantando el... Joder, tío. Puta mierda, tío. Y yo no le veo y él sí. Anda, venga. Puta mierda, tío. Uy, había otro ahí delante, ¿eh? A ver, que va el arma. Joder. No podía aguantar la respiración ahí. Cuidado con el de la ventanita, que es el que me ha matado antes, ¿eh? A ver en qué momento sale de la ventanita. Pero bueno, ya...
Cojones. ¿Tengo que estar agachado para aguantar o qué? Mira, os van a dar por saco. Hostia, no, tío. Qué mal, oh, tío, qué mal la misión. Qué mal, de verdad, ¿eh? Pero qué cojones. Pero qué mal, tío. Qué mal. Qué mal la misión, de verdad. Me iba a meter en la casa, pero me han pillado en bragas, tío. Qué mal. Y tenía que haber llevado la metralleta puesta. ¿Este qué? ¿No sale o qué? Vaya, hombre. Venga, coño. Joder, me estoy cansando ya, macho. Dos veces que me han birlado ahí. Iba a decir, tres tíos con la misma... ocultando el disparo, pero ya veo que el último no ha entrado. No ha entrado, se ha oído. Ey, tío, si lo estoy viendo. Mira, uno arrastrándose. Bien, bien, bien. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? Mira, reiniciar punto de control. Justo aquí. Tío, pero... joder, anda que también... pues menos mal, ¿eh?
Vale, subimos aquí. La mina ha explotado, ¿eh? Vale. No, tío. Qué putada. Está ahí el francotirador, pero es que la maldita granada, tío. ¡Ojo! Se le quedó botando. Ojito. ¿Quién queda? Ahí hay uno. Y ahí hay otro en el arma, ¿eh? En esta de más acá. Ahí estamos. Me cago en vuestra puta estampa, tío. Me cago en 10. Me habéis hecho sufrir, cabrones. Venga, vamos a avanzar porque si no, no me da tiempo. Bueno, esta zona era complicadilla, pero joder. Tampoco tanto, ¿eh? No sé por qué me ha costado un huevo. Bueno, da igual, si tenemos munición de sobra, a ver. Vale. Cuidado. Acuda a la plaza. Bueno, estamos yendo a la plaza de Brandenburgo. A ver qué tal. Y ojito que ya estamos, ¿eh? Ahí está la puerta. El carro de los caballos. Vale, estamos en la parte final, digamos. Lo que pasa es que, claro, esta misión, como hay tanta peña así, tan... Bueno, hay que ir con cuidado. Aquí también se puede liar parda. Joder. Vale, recogemos municiones. Vale, están por aquí los rusos. Ahí hay un tanque. Vale, ok. No sé si eso les va a alertar. Supongo que el tanque se pondrá en alerta. Míralo. Bueno, igual fallo hacerlo así, pero... Hostia. Eso explotará, ¿no? Ah.
Hola, tío, el tanque. ¿Cómo sabe el tanque dónde estamos, tío? No me jodas, venga. Venga ya, tío. No me jodas, tío. Tío, no me creo que el tanque. O sea, vale que estés en alerta, pero no que sepas dónde estoy, hombre, por Dios. Bueno, el tanque fuera de combate. No sé si los tíos lo saben o no. Mira. No sé si. No estoy seguro de si saben dónde estoy. El tío se encaraba hacia mí, pero no sé. Cuidado porque creo que salían. Ojo, ¿eh? Y no, muévete. Vale, ya sé dónde está. Perfecto, perfecto. Sabía que había uno ahí. Mira, 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 pero es que. Creo que salen otro por en la ventana de allí, ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco. Míralo. Cabrón. Me ve aquí. Sí, me ve, sí. Vamos a dispararle. Paso de ocultar disparos porque me han visto, o sea que. Tengo que moverme de posición, ¿eh? Vale, ok. El mamonazo, tío. Vosotros disparar que así veo de dónde estáis. Vale. Están viniendo, venían. Pensé que venían hacia mí, pero no. Hostia. Mira, 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 mira. El calvo. Ojo, ojo, lobato de francotirador. Bueno, en verdad no queda mucho, ¿eh? No queda mucho ya. Bueno, me llama mucho la atención en esta misión. Lo ideal hubiera sido de otro modo, pero. Joder, tío.
No los veo, con todo el humo y todo, no. Pero, ¿por qué te mueves cuando te tengo enfilado? Mamonazo. Cuando ve que le apunto, se mueve. Y luego encima el tío se ha parado cuando le iba a calcular la trayectoria. Atacad, dice. Ojo, otro franco, ¿eh? Muere escoria, dice. Vale, bien, matamos al franco. Un franco en cada ventana, macho. Pues esta misión es más difícil que larga. Aunque bueno, tampoco es súper difícil, pero tiene su complicación. Vale, bien. Cada vez nos quedan menos, ¿eh? Ahí hay un tío, ahí había otro. ¡Uy! Un tanque, ¿eh? Francotirador. Que me parecía haberle visto, pero... Vale, otro. Bien. A eso para que mires para otro lado. ¿A dónde mirabas? Bingo. Toda la sesera. Vale, ahora ese tanque está, no está operativo, ¿verdad? Vale, hay que subir arriba y esperar a que pase Wolf. Hola, al carrer, chaval. Ojo. No hay muertos por aquí, madre mía. Ojo, ojo, Wolf escapando de Berlín. Atención. Última oportunidad para cazarle. A ver, porque aquí hay que ser rápidos, que si no se nos escapa, ¿eh? Tensión, tensión, últimos momentos. Aquí la primera vez me acuerdo que no sabía muy bien cómo había que subir aquí. Y sigo sin saberlo, por lo que veo. Por aquí, joder. Vale, 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 hay que subir a los caballos. Ojito que viene. Ojito que viene, ahí está. Hostia,
Se nos escapa, ¿eh? No, no, no. Buah. Yo creo que aquí el juego es un poco benévolo, ¿eh? De todas maneras he apuntado bien, he apuntado un pelín alto, un poco alto y un pelín a la derecha. Que justo el viento iba a la izquierda. Y bingo. Bingo. No ha tenido tiempo. Y Carl Fairbairn ha acabado con Wolf. La batalla de Berlín acabó al día siguiente, el 2 de mayo de 1945, cuando el general Baillie presentó la capitulación de las fuerzas alemanas ante el general Chuikov del Ejército Rojo. Tras unos días, la guerra acabó. Pero mientras, otra guerra comenzaba. La Guerra Fría. Y yo fui el primer soldado. ¡Ojo! El primer soldado, claro que sí. El primer soldado porque ya estaban los rusos empezando a planear. Para ser... ¡Ojo! 2020, Nate. Gracias por el follow. Nada, estábamos terminando la última misión del Sniper Elite V2. Todavía me queda por jugar las misiones de los DLCs. Que lo haré stream. Pero vamos, bueno. Estos juegos que me los he pasado varias veces, pero bueno. Me gustan. Y nada. Efectivamente tenía razón Carl Fairbairn con que fue el primer soldado de la Guerra Fría. Acabamos de matar a Wolf y así evitar que los rusos se llevasen información y efectivamente empezaba la Guerra Fría. Esto, el famoso muro de Berlín y todo el rollo. Bueno, pues eso, gracias por ese follow. Y nada, aquí lo vamos a ir dejando. Se me hace ya la hora de cenar. Y poco más. Cerramos ahí los créditos. Fijaros que la última misión es que es cortita, pero me ha costado al principio arrancar ahí, que me han matado dos veces y joder. De todas maneras, con el franco hemos estado precisos, más o menos. El disparo de gracia al final, como digo, parece que el juego es un pelín benévolo con el apuntado, porque es un disparo complicado. Pero bueno, bien, ¿eh? Ok. Pues nada, lo vamos dejando por aquí. Ha estado guapa la campaña. Próximamente jugaremos, para cerrar este juego, el DLC, tanto el paso fronterizo de Neudorf como el canal Landwehr y Saint-Pierre, y bueno, por supuesto, la misión de asesinar al Führer. Como no, muy típica de los snipers. Pues nada, chavales, aquí lo dejamos, gracias. Y nada más. Nos vemos en próximos directos.